El primer está de convocado Sonte, a Sueldo Noite, luego a su empresa era Lux. No, foi un error, non é sorpresa. Equivoquei meu cando a... Claro, cando fago convocatoria non pensaba nos porteiros, e dei na normal, é dicir, dixen, solo hai dúas modificacións con respecto ao anterior e olvidei-me do porteiro. Por eso depois tivemos que rectificar. Pero nada. Bueno, antes de falar, antes de falar, quero fazer unha pregunta, que era representante, pero representaste tamén, que era a segunda equipación do Bilbao. Isto é impresionante. Estou encantado, é moi bonita e creo que representa ademais un sentimento xeralizado do, sabes, de por fin, sabes? Bueno, presumir un pouco de país, eu creo que moitísima xente o está pedindo e prestixiar un pouco que a nosa terra, me parece perfecto. Estou como se fixera un regalo. Eso obriga máis para reducir a primeira división. Hombre, non sei, vai ser especial, non? Salir con esa camiseta a la Nou Camp, por exemplo, sabes? Non sei. Para min é importante. Estou agradecido ao club pois, que tomara esa decisión. Se estás imaginando esa escena. Sí, claro que sí. Bueno, pues, para imaginar esa escena que se cumpla, hai que gañar mañana. ¿No? Evidente. Bueno, non sei exactamente se é necesario gañar mañán, pero é importante se gañar mañán, sí. A eso vamos, non temos outra motivación para viaxar. Hay ausencias, Luis, a Luis se la ha visto bastante afectado, tú venís hablando con él al terminar el entrenamiento. ¿Cómo has notado? ¿Crees que puede influir un poco en su progresión? No, en absoluto, no, ao contrario. Todo o que fago é para melloralo. Eso é, a idea, digamos que nunca pretendo perxudicar a ninguén, todo o contrario. Aspiro a que suban un nivel e a que melloren. Eso é un pouco. Si toco quedas aquí tamén para mellorar, para seguir na progresión en que está, que é perfecta. E bueno, nada, teño competencia, ¿no? Digámoslo así. Eso permíteme, evidentemente, a veces, pues, tomar decisións que en outro caso nunca podría tomar. En el caso de, estos dos casos, teniendo la plantilla disponible, la misma en la anterior convocatoria y en esta, ha habido estos dos... Sí, sí, sí. ¿A qué se deben en concreto? Bueno, son decisións de entrenador. O podes decirlo como o tonterías de entrenador o intuicións de entrenador, bueno, son nada. Juan Carlos tamén está fora. Sí, pero Juan Carlos ya estaba... Correcto. Sí, hubo una pequeña modificación a convocatoria que no ten... Pues nada, sería igual que me preguntarías o fin de semana anterior por qué razón dixo a estos o non a outros, ese tipo de explicacións, evidentemente nunca as dou. A decisión está tomada e iso é o que hai. O tema Lux, ten alta médica, xa ti velo xa para ser titular ou vas a esperar? Bueno, estaría, se o levo é porque está para competir, é dicir, está para xogar, para xogar. Evidentemente non vai ser de inicio, de momento. Pero, bueno, pero Germán Lux é máis que eso. Sabes? É un pouco máis que o porteiro. Tamén ten outros valores que considero que neste momento son importantes para o equipo, e por eso o levamos, non precipitadamente, porque non é o caso, porque digo que o primeiro que miro tamén é o interés deportivo do equipo, non? Eso está perfectamente para cumplirlo, pero aparte de eso, pues, tamén no quero cerca do equipo. Dís que de momento non vai xogar, no momento en que... Bueno, será... Quero decir, recuperarás o posto de titular o... Xa se irá vendo. Xa se irá vendo. Llevas 4 laterales en la convocatoria. ¿Esto quiere decir que Luisinho podría volver a su puesto de extremo? Esa posibilidad... Siempre está ahí. Si le hago 4 lo traes. El afabento se va a dar. ¿Qué? El afabento se va a dar como cartel. Sí, sí. Creo, ¿eh? No sé. No, pero no, hombre, estamos un poco despistados de que estira. No, despistado no. Siempre lo he ido a 18, ¿eh? Sí, no, por eso digo que de afabento vas a hacer unos cambios con respecto a tu partido. Sí, algún es posible. Pero siempre me doy tiempo.
sabes, eu teño ahora 6 horas de autobús, ou 7, e teño tempo para pensar, para ver vídeos, partidos, sabes. Entonces, bueno, se utilizar para eso. Más ou menos, evidentemente, sei o que unha idea xeral, pero hai decisións que tomo máis tarde. No me, sempre o fixen así. A usted, Marchena, queremos tirar un pouco da lingua. Sí. Pero, ¿sobre qué? Sobre que Galicia contra el defensa de Cree, pero que tal, ese que no remitía. Dice, no, preguntaría al Estado, preguntaría al Estado. Claro, te preguntamos a ti. ¿O equipo está ben con defensa de tres, con caso dos de sub? O equipo está ben con calquera cosa que decida o seu entrenador. Por eso digo, sempre digo que teño un bo grupo, ¿no? E que é así, ¿no? É un equipo flexible, que se adapta, que entrenou cosas diferentes, que se eu decido así, eles aceptan perfectamente. No sé, por eso estoy tan contento e tan feliz con este grupo, ¿no? Porque me parece que en ese sentido é inteligente. Ante el Sporting, en las jugadas que han parado, el cambio estuvo en poner un nombre en la zona. Sí. La idea es... Seguiremos igual, aunque que también seguimos con otro, pero bueno, seguiremos en Alcorcón, pues marcaremos de forma parecida. A pesar de que volvemos a recibir otro gol. O Alcorcón, falamos de Santo Domingo, en la calle, sí. Ya falamos otro día de que se está diciendo una cierta mística. Este año parece que está teniendo problemas con como local, sí. No sé si puedes oportunidad de ver partidos, ¿qué crees que puedo cambiar? Bueno, pero a pesar de todo, no, a mística sigue atendiendo igual, ¿sabes? Es decir, que no me... Tamén falaban, non sei se te acordas, de Vallecas, cando o Rayo Vallecano ascendía e descendía continuamente. Sempre dicían que ese campo era un campo complicado e, sin embargo, tiña moitos problemas para gañar partidos aí. É algo que se fala que a veces, de forma, o Alcorcón ten problemas para gañar na casa, sí. Leva moito tempo sin gañar na casa, me parece, ademais. Non sei cales son os seus problemas. Cambiou de adestrador agora, e, por tanto, todo o que podía decir antes xa non vale para agora. Bueno, ten un entrenador que lle dou éxito, sabes, no ano 12-13, na temporada 12-13, eso sempre é moi importante para un equipo. Volveu, bueno, é un entrenador táctico, de esos, sabes, que che dá poucas facilidades. Ahora, hombre, non agora de verdade, xa del primer partido de Liga, pero é cando máis hai que apretar, porque non se dá... Hai que apretar sempre, mira. Ese montón de cabeza. Pero hay que a veces hay que apretar siempre, pero día a día, ¿sabes? Hoy, mañana, o siguiente partido, todo pasa rápido. No hay que ir, hay que asumirlo con tranquilidades, no con ansiedades, no ponerse nervosos, no, hay que estar tranquilo. Vamos al Alcorcón, podemos perder, pero bueno, no está nada perdido, vamos a intentar ganar, pero hay no que asumir con esto, porque si no hay que te volves loco, ¿sabes? Tal como está la clasificación, yo creo que aquel equipo que viva con más naturalidad, ¿sabes? Sin pensar xa no mes de xuño, no, vamos, venga, este partido, aquello que, ¿sabes? A la Promadrid que fixo famoso, bueno, famoso no, que xa se decía, pero eso de partido a partido, eso hay como, si no eres un feliz siempre. Que esta liga cosas que se acaba de entender, por ejemplo, hay dos equipos dormidos como el Mallorca y el Zaragoza. Bueno, quiero decir, o tempo a veces apremia, ¿no? Está claro que se te quedas muy muy descolgado cando bueno, a meta está un poco más cerca, evidentemente es peligroso, pero nuestra situación no es esa. No estamos en un grupo de cabeza. No, con Luis falei ahora, porque a convocatoria de Inaso é toda a tarde e, por tanto, non tuve posibilidad. Falo con aquel que creo que necesito falar, pero non teño por que falar con todos, ¿no? Sí, ¿no? Por eso, no, con la atención verde salir hablando con... Sí, sí. Hombre, porque viña sendo un futbolista que foi a todas as convocatorias, que foi titular en moitos partidos, e de repente, pues, está fora. Intenté explicarle por qué razón. ¿Viste que su reacción era positiva?
positiva? Ten que ser positiva, exactamente. Eu creo que sí, non sei como asimilou a súa... Pero bueno, eu intento axudarlo, sinceramente, digo. Creo que é unha palabra que ten chegada, que por a falta de definición. Será que xa ese xogador que nos pode dar a culpa de... Será. Pues levo, digamos que levo teóricamente tres dianteiros, Toché, Borja y Arizmendi. Un de ellos va a eso. Pero, ¿pero para qué me haces esas preguntas? Si, sabes que, si, tú, si me haces preguntas retóricas, sabes que no te voy a contestar. Pero eso pregunto por el sistema de juego, que ahora estás, cuando tengo equipo, sí. En más posesión de solo se puedo decir que Toché se acerca, está se acercando también. No, pero como más me preocupa es a su situación competitiva, que se está acercando, creo que a su nivel máximo, o bueno, máximo nunca das, pero bueno, que se está acercando, ¿no? Entonces, yo también tengo que verlo, ¿sabes? Tengo que ver los adiestramientos, a ver, bueno, creo que está subiendo nivel, por lo tanto, bueno, a su titularidad quizá no esté longe. Digo, más que nada por la repetición, con equipo, las llegadas, la combinación, sí. Es mucho más combinativo. Sí, él es un definidor nato, eso sí. Dos cuestiones en cuanto a si supo, una, si sabe algo nuevo de su preconvocatoria a la que iba a renunciar, si ha habido esa renuncia al jugador. No, él está en la idea de renunciar, pero no, sabes, hasta 26 que sale a convocatoria, pues... Tenemos que esperar, no sé yo qué vaya a decidir, chaval. ¿Eso no lo has hablado con él? No, sobre eso no. Comunicó que, bueno, que tenía pensado tal, porque no estaba en forma, y por lo tanto, a mí me parece correcto, pero si cada 26 ya está como un cañón. Y dentro de esa... Si sigue así, creo. De no estar en forma, esta vez no entra y las otras tres sí. ¿Qué ha cambiado en su forma para que ocurra todo esto? Está muchísimo mejor. Si Sissoko está bueno, pero digamos que quizá en esta semana pues se estancó un poco, ¿no? Y bueno, digo, pienso, vamos a avanzar un poco más rápido, entonces vamos a tener tres días más de adiestramiento, ¿no? que son mañana, hoxe por la tarde, sábado y domingo, ¿no? Y por lo tanto, pues vamos a apurar un poco la situación, fue un poco por eso, ¿no? Non hai unha progresión lineal da primeira semana con respecto á segunda, senón con un certo parón, é normal, entón, quero apuralo. O sea, ele vai seguir entrenando. Estos días... Sí, claro. Bueno, mañan tamén entrenamos os que se quedan aquí, claro, con él. Pero ele seguirá entrenando tamén o domingo. Porque non dá arrancando unha mágoa, que non sei o que pasa. A quen? Bueno, Arizmendi xa, Gonzalo, xa expliquei aquí que tiña problemas... que a veces de difícil diagnóstico, que non sabíamos ben que realmente era, pero a inicio desta semana empezou a encontrar de forma moitísimo mellor, pregúntolle, regular, ben, moi ben, ele se me está dicindo moi ben, quero dicir que empeza un pouco a salir dese túnel onde se encontraba. Dios queira que non teña recaída, claro. Para mí é un personal, porque eu... No, pero falta, él no tenía confianza, no tenía alegría, ¿sabes? Está preocupado, por tanto no estaba para rendir moito. Bueno, ayudónos en algún partido, pero es verdad que a su discontinuidad está matando. Alegría es simpático, como lo tienes. La última, ¿eh? En el caso de Ravelo, del que hablaste en la rueda de prensa postpartido, que aún le faltaba. Sí. Durante esta semana has visto una evolución. ¿Crees que aún le falta ese salto? Bueno, es posible que esté notando, ¿sabes? Claro, queremos ir muy rápido, ¿sabes? Pero, claro, cambiar de club significa cambiar de método de entrenamiento, carga de entrenamiento, etc. ¿No? Yo creo que está notando eso, ¿no? ¿Sabes? Que está en un estado de cambio, de transformación, porque, evidentemente, yo no entreno igual que entrenaba en Sevilla, ¿no? Quizá ya estás pensando un poco ese... ¿Está entre tus dudas para mañana? ¿Si vas a ir de invitación? No, pregúntame cómo está. ¿Por eso? ¿Está entre tus dudas? Yo estoy contestando cómo está. Esa pregunta no... La segunda pregunta. Vale.